Nacho, el parcela que me está comentando que en este hotel, o sea, yo me di cuenta de la noticia, pero no me acordaba cómo se llamaba el hotel. En este hotel que ustedes están viendo aquí, que se ven contra luz por la cámara, pero en este hotel una persona en el último piso alquiló una habitación, se llevó varios fusiles, varios R15, fusiles de alto alcance, puras francotiradores, y se puso a matar a un montón de gente que estaban en el lado de acá en un festival de electrónica, ¿no? No, de country. De country. Y nada, pues, qué gonorrea, ¿no? Que esa gonorrea desde allá arriba mató a ese montón de gente. Yo vi el video, eso sonaba pura chatarra, esa gonorrea disparando desde allá arriba, parce. Qué gonorrea, weón. Gente, hemos entrado a una tienda que, mejor dicho, tiene de toda clase de Jordans y zapatillas. La verdad, tengo unas ganas de comprarme unas Jordans bien exóticas que no se dan en Colombia. Así que vamos a ver qué nos encontramos, pues, por ahí. Algo bien chimba, algo bien elegante. Vamos a ver qué vemos por ahí raro. Qué hue... Esa aquí es el hermano. Está negra, está azul. Uy. Uy. Uy, qué chimba la... No, la roja. La roja. Sí, ok. Sí, que está roja. Esa está ya M, espere, ya sé que es más. Qué chimba la XL. Uy, esa roja está muy chimba. Uy, esa se ve muy rara, rara, rara. No, eso es que talla. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Your first time in any of our shops, bro? Yeah. Yeah? You guys got to put two stores in LA, bro? We got two stores in LA, on Melrose and then one at the Grove. Y lo otro, en los zapatos. Oh, yeah, we got two, too. Oh, all right, brother. Both of them, size 11? Yes, sir. Bueno, gente, aquí ya nos fueron $1,000, pero no compramos mucho, la verdad. Solamente unos zapatos y una chaqueta. No mucho tampoco para escoger. Le íbamos a comprar un par de tenis acá, pero vamos a ir mejor para la otra tienda. Así que vamos a escoger solamente lo que escogimos aquí. ¿Esta me la puedes dar, me mata la forma? Oh, Lord. There you go. ¿Dónde está este? Está $1,720. No, más barato. No, está un poquito indeciso. Estoy aquí en la tienda de Luis, muchachos, y estaba indeciso en comprarme este o el que está allá. Realmente en diseño me gusta más el de allá, pero este tiene más accesorios y es negro. Entonces me elegí por este. Gracias. Bueno, gente, en este momento me he gastado ya más de $4,000 con tan solamente los buzos Supreme. Y lo que compramos acá, con tan solo eso, pero bueno, vamos a ver qué más encontramos por ahí chimba. Estas tiendas están muy chimba, la verdad, y este centro comercial está una locura. Bueno, muchachos, primero lo primero, como estamos en California, en Los Ángeles, aquí la maretica es completamente legal, así que vamos a ver qué procede con la maretica aquí. Bueno, acá como pueden ver, gente, la vareta viene en diferentes presentaciones, miren. La verdad es que quiero... de todo un poco, o sea, me gustaría probar de todo un poco. Miren esto. Esto de verdad es muy exótico. Uy, parce, esto sí me lo tengo que llevar para Colombia. Unas gomitas, ocho chocolates. Tengo que llevar estos chocolates a hacer stream. Sí, de este, porfa. Ok. De este, el de Guas, ¿cuál es? El que viene con Guas. De Guas, son estos aquí. Son estos. Van a ser los jitters. Tengo el berry white indica o el prickly pear. Ok. Dame el que más me recomiendes. Cualquier los más. Dos están buenos, pero yo me gusta los pears. Ok. Entonces, uno de esos. Uno de esos también. Ok. Un baitcito también para llevármelo. De ese, pero creo que también. No.
¿Me podrías explicar por qué estos de acá valen 5 y los de allá son mucho más costosos? ¿Cuál es la diferencia ahí? Es porque este solo es 1 gramo, este va a ser 5 gramos. Ah, ok. Dale, ok. Bueno, gente, algo que me parece muy chimba de estas tiendas, parce, es que venden todo de manera muy profesional. O sea, como que hay mucho para escoger, demasiado. No es como que uno en Colombia que va a la plaza, dame un creepy, dame un exótico. No, aquí hay de todo un poquito. Así que nada, así como en el paraíso. Bueno, gente, esto fue lo que compramos. Compramos unas gomitas, compramos unos rolls de armados y varias cositas ahí. Bueno, algo que me tengo que destacar antes de todo esto, pues que realmente me parece muy chimba la tienda, me parece muy chimba los productos y eso, siento que está muy costoso, demasiado costoso, weón. Todo eso se me fueron más o menos como $140 y alrededor... Y realmente fueron como 5 o 6 baretos que compré. Baretos que fácilmente uno en Colombia los puede comprar en $2 cada uno. ¿Sí me voy a entender? Entonces, pues bueno, el precio sí está muy elevado, me parece muy costoso, pero aún así me parece muy chimbato. Bueno, muchachos, en este momento vamos a entrar a un restaurante que solamente lo hay aquí en California y es de hamburguesas. Me dicen que son las mejores. Que este marica de Cris R me dice que estas hamburguesas, papi, que no las consigue en ningún otro lugar, porque adicionalmente solamente las venden aquí en California y que supuestamente son muy buenas. Así que vamos a ver qué tal. Bueno, aquí llegaron pues las hamburguesas, que las mejores de California. Vamos a ver qué tal. Vamos a probarla una vez con la salsa. O sea, acá la receta de la salsa fue en pocas palabras. La verdad está muy buena. Pero no ha sido no es como mi favorita, pues. Pero sí está muy buena, está mela, está buena, está bien hecha. Y la salsa es una chimba. Bueno, muchachos, ahora sí, ya después de haber descansado, después de haber dormido un poquito de ese viaje, porque la verdad pues dormí en todo el vuelo, ya estamos aquí en la casa del parcerito Cris R. Ya vamos en camino para ir de compras. Tengo muchas ganas de mirar todas las tiendas que hay aquí en California, en especial aquí pues en Los Ángeles, porque me han dicho que aquí están las mejores tiendas de ropa y la verdad es que tengo mucho dinero presupuestado para gastar el día de hoy en compras. Así que nada, vamos a ver cómo nos va, muchachos, vamos a ver cuánto nos gastamos el día de hoy en compras. Miren este vecindario tan chimba. Nos fuimos. Bueno, muchachos, hoy es el último día por acá en Los Ángeles y pues bueno, tenía que volar, tenía vuelo ahorita a las 11 de la mañana, perdí el vuelo, así que vamos a aprovechar que estamos otro día más acá en Los Ángeles para comprar más ropa, ya que no había podido visitar esta tienda y otras tiendas aquí en Hollywood, así que vamos a ver qué nos compramos. Aquí estoy cogiendo un par de gorritas, me voy a llevar estas que tengo aquí en la mano y también pienso llevarme estos tenis que están muy chimbas, Nike con Supreme. Bueno, gente, esto es lo que vamos a comprar, vea. Estas gorritas, estos Nike, ese bolso y este. Gracias. Bueno, gente, ya vamos a hacer las últimas compras. Vamos a comprar un par de Jordans y ya aquí finalizo el video, ¿listo? Así que bueno, creo que voy a elegir estas, que ya rato las quería. Quería estas Jordans hace mucho rato y estas azules. Vamos a comprarlas. No creo que me quepa mucho la maleta, así que vamos a hacerlo real. Esta me gustó, esta está una chimba, esta chaqueta. Está muy chimba esta, vamos a llevar esta. Esta me la llevo. ¿Cómo hago para decirles que me la llevo? Bien, hola, dejamos de ahí al ladito. Ah, sí, ahí al ladito. Ok,
Uso este. Abuso, esta vez me lo llevo, qué chimba de uso. A mí lo que me preocupa, gente, es que ya estamos sobre el tiempo del vuelo gonorrea. Y perder otro vuelo, maluco. Pero acá la ropa está más alta que el... Acá la ropa está más chimba que el propio Supreme. Me gustan los clásicos. Obvio. Esa está muy chimba. Que a mí me gusta más como lo clásico, gonorrea. Obvio, pega más chimba. Esta sornerita, a mí me gusta lo clásico. La verdad está tan chimba que ni siquiera voy a preguntar cuánto vale. Ah, sí. Más raro es. Ah, Wesco le estaría aquí contento conmigo. Feliz de la vida, ¿no? Pero está por allá en Cancún. Véalo, bof, mi hermano. ¿Era esa piruana en la MT o la Yeseta? Ah, no. ¿Qué tal, maluco? O sea, con, con la gorrita que llevo, pa. Fuck. Dilo, está pesado como pequeño. Me lo llevo. Está chimba. XL papi. Se me estaba haciendo ojitos de hace rato. Mira la grosería. Mira la cachetada, mano. Que fue la chasca, mano. Vamos para el espejo a ver qué tal queda. No, está fe. Me la voy a cerrar. Chao. Es que casi ensalzame. Mira la cochinada. Esta ya es. XL. Ese color está mero, mi niña. Salsa. Salsa. Salseo. Chimba, chimba de ropa aquí con los reyes. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho chaquetas y un par de zapatos. Ahorita les muestro cuánto se me fue aquí y nada, vamos a darle. ¿Tengo que encestar qué? Una vez. Tiene tres shots y tiene que encestar una vez. Una vez. Si en esto una vez me regalan una prenda. Sí, sí. Ay, padre. Hay que tirarla más para acá. No. No, es que soy muy trabado. Mano, eso está muy difícil. Bueno, aquí en esta compra me fueron $3,700, pero la verdad estoy muy contento de todo lo que compré. Compré una ropa tan chimba. Uf. Ok, aceptar. Ayer en la Luis me estaba comprando y me dio el clic en la tarjeta. Qué pena, huevón. Uy, suave. Tal vez le mandaron un mensaje. Qué pena que uno le dé clave en una tarjeta en la Luis. $3,700 y ya con esto finalizamos las compras en Los Ángeles. En total gastamos, ¿cuánto, Chris? Pues 5,000 más esto. $9,000 gastamos aquí en compras, muchachos. $9,000. Entonces nada. 40 palos en ropa. No. Tranquilamente. Digo que sin contar lo que nos gastamos. Bueno, gente, estamos empacando absolutamente todo lo que compramos. Voy a llevar una maleta adicional. Aquí Chris me está ayudando a empacar. Si hubieran habido más cosas que me gustaran, la verdad hubiera comprado más. Chimba de bolsitas para ir a hacer el mercado. Al de uno, con las cosas sorprendentes.